nos encontramos con la señora Elisa Orellana, concejal de nuestra comuna, parte de la comitiva que nos acompaña a esta experiencia de conocer técnicas de riego acá en la cuarta región. Nosotros tenemos mucha agua allá, señora Elisa, pero básicamente no la sabemos aprovechar y es importante que nuestros agricultores ya comiencen a conocer qué es lo que se está usando, porque en algún momento el agua se va a empezar a agotar y también vamos a tener que tener estas tecnologías. Exactamente, fíjate que a mí también me llamó mucho la atención. Yo creo que el tema va por la asociatividad. Ya lo estamos viendo precisamente aquí en esta familia Yañez, que son tres hermanos más su papá, y vemos que lo que han experimentado ellos con este tipo de tranque que hicieron artificial, yo creo que es una solución, porque aquí, fíjate, también podrían aprovechar todo lo que es agua de rocío, porque hay sistemas buenos que uno no ha sabido aprovecharlo, y yo creo que por ahí debía un poco más motivar el PRODESAL, el INDAP, incluso con recursos, porque también uno ve que a veces los recursos, si bien es cierto, van dirigidos al agricultor, pero no van dirigidos a la necesidad real que tiene cada uno, y yo creo que sin agua, ¿qué sacamos con motivar, con dar semilla, con hacer aportes en bono para su compra, si no está lo principal, que es el agua, elemento pero importantísimo para todo esto? Bueno, ayer conocimos a don Hugo, que vivía en una zona con menos condiciones de agua, donde tuvo el apoyo de INDAT para hacer un pozo profundo, a poder acumularla y poder tener también sus cultivos. ¿Qué le parece esta gira técnica que han realizado agricultores de nuestra comuna? Muy interesante y lindo destacar el trabajo de don Hugo, que igual es un caballero con bastantes años y vive en un lugar que, no sé, pues yo creo que ninguno de nosotros estaría en condiciones de ir a vivir ahí sin nada de agua, porque si tú llegas a simple vista ahí no hay nada, ¿ya? Pero todo este sistema que se le implementó, también hay un cuento que se hizo en el cerro, también fíjate que eso significa recursos y harto, ¿ya? Pero como te digo, una vez más nos chocamos con lo mismo, o sea, aquí prioridad en esta zona, la cuarta región, es el agua, lo estamos viendo día a día y yo creo que en las próximas visitas que hagamos va a suceder lo mismo. Y lo otro que me impacta es la calidad, porque mira, hasta el verde de las hojas es como distinto. Y nosotros teniendo todo allá no lo hemos sabido aprovechar. Yo creo que aquí debiera haber una unión de parte de los agricultores, independiente de lo que diga la Asociación Canal Maule, que es quien nos distribuye las aguas. Pero yo creo que si no tenemos una unión de los agricultores, de la gente que realmente le interesa el tema, yo creo que vamos a seguir con muchos más problemas. Yo creo que parte de que las bases, como se dice, que las bases se organicen, que los agricultores se organicen, los chicos, porque los grandes no tienen problema. Y gracias, Víctor, estoy muy agradecida de esta invitación. Ya yo había participado anteriormente cuando fuimos con todos ellos a Malargüe, también una experiencia muy linda, algo muy similar a estos terrenos. Pero nos llevamos muchos ejemplos que podríamos aplicar en nuestra comunidad. Bailaba la cueca de punta y taco en la media luna. Fue un campeón en los rodeos y topeaura. Bailaba la cueca de punta y taco en la media luna. Las noches en el firmamento, bajo las estrellas rompiendo el cielo.